Bueno, Katica. Dímelo. Dos temas importantes. ¿Qué pasa el lunes? Bueno, tenemos el Memorial Day. Ya saben que este es un evento muy importante aquí en Estados Unidos, un día festivo a nivel nacional. Y nosotros tendremos un especial para todos ustedes donde recordaremos grandes entrevistas y también les contaremos parte de la historia de este día. Y también es muy importante porque en instantes tendremos un gran artista venezolano que va a estar en Colombia, tiene su nueva canción, pero será más adelante porque viene... Viene Luisita. Fin de semana con Luisita Rangel, que siempre nos trae las mejores recomendaciones de series, de películas. En esta oportunidad nos trae tres avances fantásticos. Luisita, adelante. Bienvenidos a Film de Semana. Comenzamos con los mejores recomendados para que nunca te quedes sin plan. Y esto va para los amantes de la acción, porque Jack Ryan regresa con una nueva temporada. La cuarta parte de la serie emblemática protagonizada por John Krasinski se estrenará en junio. Para quienes no lo saben, Jack es el máximo defensor de los intereses y valores estadounidenses, que utiliza su profundo conocimiento de la política para salvar el día. El programa favorito de los fanáticos se basa en las épicas novelas de suspenso de Tom Clancy, donde el protagonista se ve envuelto en una serie de operaciones encubiertas mientras trabaja para la CIA. Esta vez, Jack Ryan se encuentra en su misión más peligrosa hasta ahora: enfrentarse a un enemigo tanto extranjero como local, mientras es subdirector de la CIA, en una misión para investigar carteles de drogas, organizaciones terroristas y una conspiración interna. Jack Ryan llegará a la plataforma de Prime Video en junio. Basado en los crímenes de Bill Milligan, el hombre de 22 años que fue detenido por el secuestro, el robo y la violación de tres mujeres en la zona del campus de Ohio, es la historia que conmocionó a Estados Unidos en los 70s. Y esta vez podremos conocer todos los detalles en la serie The Crowded Room, protagonizada por Tom Holland y Amanda Seyfried. Ambientada en el calor de Manhattan en el verano de 1979, The Crowded Room sigue el arresto de Danny Sullivan por su participación en un tiroteo en el Rockefeller Center. Danny trabaja con la investigadora Riot Goodwin, interpretada por Seyfried, quien lo lleva a recordar el pasado que lo llevó a cometer sus crímenes. Se dice que el personaje de Holland se basa libremente en Milligan y además reveló que quedó tan absorto en el personaje que después de 9 meses de rodaje le resultó difícil distinguir entre él y el verdadero Danny Sullivan. The Crowded Room podrá verse por Apple Plus. Go. You want to come in, clean yourself up. You are safe now. It never struck you as strange that this man just showed up to save you? Just figured I was lucky. Have you ever been lucky? No. There's glass everywhere. Signs of a struggle. Blood on the floor. What about the girl? No sign of her either. I'm thinking then he offed her. What did you do? This wasn't a random shooting. He's hiding something. What happened in that house? Where did they all go? I have these blank spots. They're not the only people close to you to disappear, are they? Do you think these are all victims? Can you see how all of this can seem like it was you? Wait, do you think that I'm the one pulling the strings? What if I said I do? I'm not! Danny, I'm trying to help you. I didn't shoot anybody. His best interest is to plead guilty. They're all in this together. If I'm right, Danny may be innocent. What are you not telling me? What are you not telling yourself? Y si te gustan las comedias, esta película es para ti. Llega una nueva aventura a cines con un grande de Hollywood. Se trata de About My Father, protagonizada por Robert De Niro. Toda la aventura comienza con Sebastian, quien toma la difícil decisión de invitar a su padre, un inmigrante italiano llamado Salvo, interpretado por Robert De Niro, a la parrillada del 4 de julio de su futuro suegro. Salvo insiste en que su hijo lo incluya en las festividades del fin de semana porque, de lo contrario, estará solo. La familia de la prometida de Sebastian es todo lo que su padre
padre no es. Amable, cariñoso, amoroso, solidario y afectuoso. Mientras que Salvo lucha por ver el sentido de abrazar a su hijo. A pesar de sus diferencias, los dos grupos encontrarán la manera de unirse y celebrar las cosas que los hacen tan especiales y que los unen como una familia. About My Father puedes disfrutarla en cines. Don't these people have jobs? They got their money in the stock market. Why does it seem like you've done this before? Y ahora ya sabes cuál es el plan perfecto para este fin de semana. Yo soy Luisa Rangel y esto es Film de Semana.